¿Qué es el bloque de motor y cómo funciona? El bloque de motor, también conocido como bloque de cilindros, es un componente clave dentro del motor de un automóvil. Básicamente, es una pieza de metal pesada y resistente que alberga los cilindros. El cigüeñal y otros componentes importantes del motor. El bloque de motor es la estructura principal que aloja todos los componentes del motor de un automóvil. Su función principal es brindar soporte estructural, transferir calor y lubricar las partes internas del motor. Además, también aloja los cilindros donde se produce la combustión y convierte el movimiento lineal en movimiento. Rotatorio para generar energía y permitir el movimiento del vehículo. Función del bloque de motor. La principal función del bloque de motor es alojar los cilindros donde ocurre la combustión y proporcionar un cierre. Hermético para evitar fugas de gases y líquidos. Además, también tiene otras funciones importantes. 1. Soporte estructural. El bloque de motor tiene la función de mantener juntos y soportar varios componentes del motor, incluyendo el cigüeñal, el árbol de levas, los pistones y las bielas. 2. Transferencia de calor. El bloque de motor es responsable de disipar el calor generado durante la combustión y proteger otras partes del motor del sobrecalentamiento. Los bloques de motor están diseñados con conductos de refrigeración para circular el líquido refrigerante y controlar la temperatura. 3. Lubricación. El bloque de motor alberga el sistema de lubricación que suministra aceite a los componentes internos del motor, como los cilindros, los pistones y los cojinetes. Esto reduce la fricción y el desgaste, y mantiene el motor funcionando suavemente. ¿Cómo funciona el bloque de motor? El bloque de motor tiene varios cilindros, donde los pistones se desplazan hacia arriba y hacia abajo para generar la energía necesaria para el movimiento del automóvil. Los cilindros están dispuestos en una configuración específica, como en línea, en V o en forma de W, dependiendo del diseño del motor. Dentro del bloque de motor hay conductos de aire y combustible, junto con las bujías, que inician la combustión. Durante la carrera de admisión, la mezcla de aire y combustible ingresa a los cilindros y durante la carrera de compresión. La mezcla se comprime. La chispa de la bujía provoca la explosión de la mezcla de aire y combustible durante la carrera de combustión, lo que empuja el pistón hacia abajo. Esta fuerza es transferida al cigüeñal, que convierte el movimiento lineal del pistón en un movimiento rotatorio. El bloque de motor también tiene cámaras de lubricación para suministrar aceite a los componentes móviles y ayudar a reducir la fricción y el desgaste. Además, el bloque de motor cuenta con juntas para mantener el sellado adecuado entre los componentes y evitar fugas de gases y líquidos. Además de las funciones mencionadas, el bloque de motor también cumple con otras tareas fundamentales. 4. Amortiguación de vibraciones. El bloque de motor está diseñado para reducir las vibraciones y los ruidos generados por la combustión y el movimiento del motor. Esto se logra mediante el uso de materiales y diseño adecuados que absorben y disipan las vibraciones no deseadas. 5. Resistencia estructural. El bloque de motor debe ser lo suficientemente resistente para soportar la presión generada dentro de los cilindros durante la combustión. Esto asegura la durabilidad y funcionalidad del motor en condiciones de trabajo extremas. 6. Distribución de gases. El bloque de motor también se encarga de la distribución de los gases generados durante el proceso de combustión. Esto se logra mediante la integración de conductos de escape y admisión que facilitan la entrada de aire fresco y la salida de los gases de escape. Es importante destacar que el diseño y las características del bloque de motor pueden variar dependiendo del tipo, de motor y del fabricante del automóvil. Algunos bloques de motor están hechos de hierro fundido, que proporciona robustez y durabilidad. Mientras que otros están fabricados con aleaciones de aluminio para reducir el peso y mejorar la eficiencia del vehículo. En conclusión, el bloque de motor es un componente esencial en el funcionamiento de un automóvil. No solo alberga los cilindros y el cigüeñal, sino que también cumple funciones como soporte estructural, transferencia de calor, lubricación, amortiguación de vibraciones, resistencia estructural y distribución de gases. Sin el bloque de motor, el motor no podría funcionar correctamente y el automóvil no podría moverse.